El marketing digital es importante para las pequeñas y medianas empresas porque le permite llegar a una audiencia global de manera eficiente y efectiva, con un costo menor en comparación con los medios tradicionales. Podemos aprovechar en conocer algunas herramientas y tendencias de marketing digital para pymes, por ejemplo, que están mucho más orgánicas. Cuando me refiero a orgánica es que podemos hacer tener mucho más alcance sin necesidad de invertir tanto. Entonces, de forma gratuita podemos sacarle el máximo provecho a TikTok para promoverlo. Hay que tener mucho cuidado que entre más directo y entre más divertido sea nuestro contenido en TikTok, podemos tener mayor impacto. Esto de generar contenidos largos ya pasó a la historia. Entonces, entre más cortos los videos, entre 15, 30 segundos, podemos sacarle mayor provecho para que las personas le dediquen tiempo, captar la atención y demás. Siempre es muy importante que en su enlace, en su biografía de TikTok, coloquen la información de ustedes de dónde están ubicados. Por ejemplo, si están en Managua, para que las personas puedan decir, ve, me interesó este pantalón, este producto, y están en Managua, ok, los puedo buscar, porque puede ser que estén en otros países. Y es muy importante que el enlace que utilicen, uno, dos, tengan un multienlace que son un enlace que los redirige a varios botones que pueden redirigirlo a Instagram, a su número de WhatsApp, a su sitio web, si tienen sitio web, o a su Facebook, pero también pueden colocar su enlace de WhatsApp de forma directa, de tal forma que si alguna persona está interesada, le da clic en ese enlace y les chatean directamente por WhatsApp, además del botón de inbox. Entonces, son algunas de las recomendaciones para que podamos sacarle el máximo provecho a TikTok de forma gratuita y mucho más orgánica. El marketing digital continúa evolucionando constantemente con nuevas tendencias y herramientas emergentes. Una de las tendencias más recientes en el marketing digital es el uso de la inteligencia artificial. Las otras, como mencionamos en otras ocasiones, es marketplace. Marketplace podemos utilizar palabras claves para promover nuestros productos y que así, cuando las personas busquen estos productos, los puedan encontrar de forma mucho más fácil. Claro que hay que llenarnos un poco de paciencia porque hay personas que tienen el hábito de preguntar mucho y quizás no comprar, pero hay mucha gente que compra. Son dos plataformas que le podemos sacar mucho provecho. Otra plataforma gratuita, que es muy importante que aparezcamos en Google Maps, es Google My Business. Google My Business últimamente se integró en Google Maps y ahí, por ejemplo, si las personas buscan en Google alguna información sobre alguna empresa, algún producto, tienen que aparecer ustedes. Y es totalmente gratis. Nora González, Noticias 12.